Muy bien. ¿Qué es esto de que Samper está defendiendo el progresismo en América? Samper. No, 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 esto sí. Es la locura. Ahora resulta que Ernesto Samper, yo no sé cómo se está perfilando, si el canciller en asuntos de la extrema izquierda para el resto del hemisferio, o qué es lo que, a qué está jugando. Escuchemos declaraciones de él hace unas horas, donde hablaba y saludaba con felicidad cómo el progresismo se va tomando América Latina. Claro, él habla solamente de cómo se lo toman, pero no de la destrucción que están causando. Escuchemos. Aquí en Colombia, por fortuna, por primera vez en la historia tenemos un gobierno realmente de izquierda. Tuvimos un anticipo en el del 94, pero no nos alcanzó el tiempo. Tenemos también personas progresistas en el Perú. Tenemos personas progresistas en Bolivia. Tenemos personas progresistas en Chile, con Boric. Tenemos personas progresistas en Argentina. Y nos falta la gran cereza del pastel, que la vamos a poner el próximo domingo con la elección de José Ignacio Lula da Silva. Y para celebrar toda esta renovación, vamos entonces a celebrar el plenario por amable invitación aquí del querido gobernador, que creo que es el único gobernador progresista que tenemos también. Estamos solos, pero no abandonados. Vamos a hablar sobre la situación de gobernabilidad de América Latina. El Partido Comunista Chino ha designado una delegación que viene a hablar con nosotros, no de inversiones, no de infraestructura, sino de política. Queremos que hablar con China de política. Vamos a tener también una mesa sobre un tema muy importante para nosotros, que es el lawfare o las guerras jurídicas. Que... Bueno, saludando el progresismo, vea usted. Ay, María, por Dios. Bueno, eso es lo que tenemos, y Ernesto Samper pues es gran personaje hoy con el gobierno de Gustavo Petro. Gran personaje. El progresismo. El progresismo en América, el progresismo en Colombia. ¡Qué maravilla el progreso que tenemos!